Conduce bajo los efectos de las drogas y no solo eso, se está drogando al volante. Es una situación real. Para evitar este tipo de comportamientos, los próximos 3 días se intensificarán los controles. Y no se relaje, porque se harán más de 25.000 pruebas diarias. Los controles son totalmente aleatorios, vamos a estar en todas las carreteras, de todo tipo, vías principales, vías secundarias y a cualquier hora. Porque aunque cada vez son más los conductores que dicen esto, yo procuro cuando voy con vehículo no tomar nada. Los datos siguen siendo muy preocupantes. El 43% de los fallecidos, conductores fallecidos, habían consumido algún tipo de sustancia psicoactiva. Se trata de concienciar en el fin de semana más festivo del año. Pues he estado viviendo en un pueblo y precisamente en la época de las fiestas, pues ha habido muchos accidentes. Luego vienen los madres mías y los lloros y los llantos. Conducir bajo los efectos de cualquier tipo de droga está completamente prohibido y el consumo de más alcohol del permitido al volante puede ser castigado con multas, retirada del carné y hasta penas de cárcel.